Orgánica Municipal 9396 del Reglamento Interior de Cabildo y Comisiones del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla y por acuerdo del Cabildo del Honorable Ayuntamiento de fecha 13 de noviembre del año en curso, se da inicio a la sesión extraordinaria de la Comisión de la Agenda 2030, que es el día de hoy, 3 de febrero del año en curso, siendo las 12 horas con 9 minutos del año 2021. Y pasaré el pase de lista. Saludo a todos los miembros que nos acompañan, a la Sindicatura, Secretaría General, como siempre, muchas gracias, y a toda la gente que nos ve a través de las plataformas electrónicas. Como pase de lista, como pase de lista, regidora Carmen María Palma Benítez. Presente. Gracias, regidora. Regidor Jorge Otón Chávez Palma. Presente. Gracias, regidor. Regidora Luz del Carmen Rosillo Martínez. Bueno, creo que ahorita se iba a conectar, que le dé unos minutitos. Regidor Edson Armando Cortés Contreras. Creo que también se iba a conectar. Regidor Libertad Aguirre Junco. Presente, mi querido regidor. Saludos a todos. Gracias, regidora. Y la de La Voz, un servidor. Se cuenta con la asistencia de 4 integrantes de la comisión. En tal virtud, existe quórum legal para el desarrollo de esta sesión. En términos del artículo 104 del Reglamento Interior de Cabildo y Comisiones del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, contamos con personal sindicatura, Secretaría del Ayuntamiento, como siempre agradeciéndole su presencia y su apoyo. Toda vez que, por el pase de lista, toda vez que se han sogado los puntos 1 y 2 del orden del día, punto número 3, que es lectura y discusión en su caso aprobación del orden del día, por lo cual doy lectura a la misma. Lista de asistencia, declaración de quórum legal y apertura de la sesión, lectura y discusión en su caso aprobación del orden del día, lectura y discusión en su caso aprobación del dictamen, por el cual se instruye a los titulares del IMPLAN y de la Coordinación de Comunicación Social para que en el ámbito de sus atribuciones habiliten el espacio en la página oficial del Ayuntamiento en el que se estará publicando información sobre la Agenda 2030 y los ODS, así como el avance y el cumplimiento de las líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 alineadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible con el fin de informar a los habitantes de nuestro municipio las acciones que el Ayuntamiento de Puebla ha realizado y sigue realizando para coadyuvar en cumplimientos de los ODS. Y punto número 5, cierre de la sesión. Someto su consideración y votación del orden del día. Regidora Carmen María Palma Benítez. A favor. Felicidades, por cierto. Gracias, regidora. Muchas gracias. ¿No? Muchas gracias, regidora. Gracias, gracias. Regidor Jorge Otón Chávez Palma. A favor. Gracias, regidor. Regidora Luz del Carmen Rosillo Martínez. A favor. Gracias, regidora. Y feliz cumpleaños. Gracias, regidora, gracias. Ya tenemos 5 integrantes de la comisión. Regidor Edson Armando Cortés Contreras. Muchas felicidades, presidente. Gracias, mi querido líder. Felicidades, mi querido presidente. ¿Y el pastel? Gracias. Pues ya hay que hacerlo. Aunque sea virtual, nos puedes mandar o no sé, mi mujer o algo. Hoy lo mandamos, sin falta. Regidor Edson Armando Cortés Contreras. Presente, regidor. Muchas felicidades. Gracias, querido regidor. Me imagino que tu voto es a favor, ¿no?, del orden del día. A favor. Gracias. Y la de la voz, regidora Libertad Aguirre Junco. A favor. Gracias, regidora. Con 6 votos se aprueba el orden del día. Muchas gracias a todos por las felicitaciones. Como punto número 4 es la lectura y discusión, en su caso aprobación del dictamen por el cual se instruyen los titulares del IMPLAN y Comunicación Social para que en el ámbito de sus atribuciones habiliten el espacio en la página oficial del Ayuntamiento en el que estará publicando información sobre la Agenda 2030 y sus ODS, así como el avance y cumplimiento de las líneas del Plan Municipal 2018-2021 alineadas a los ODS,
con el fin de informar a los habitantes de nuestro municipio las acciones que el Ayuntamiento de Puebla ha realizado y sigue realizando para coadyuvar el cumplimiento de los ODS. Toda vez que fue circulado con anticipación debida el dictamen en sus correos electrónicos, les pido la dispensa de la lectura del documento para poder pasar a la discusión de su contenido, propuestas que traigan mis compañeros, o directamente al pase de la dispensa de la lectura y la lectura del dictamen. Regidora Carmen María Palma Benítez, el sentido a de favor. Su voto. A favor. Gracias, regidora. Regidor Jorjotón Chávez Palma. A favor. Regidora Luz del Carmen Rosillo Martínez. A favor. Regidor Edson Armando Cortés Contreras. A favor. Y regidora Libertad Aguirre Junco. A favor, regidor. Muchas gracias a todos mis queridos compañeros regidores y regidoras. Por 6 votos, bueno, si votos a favor, por 6 votos se aprueba la dispensa del dictamen. Y está a su consideración el dictamen. Si alguna regidora o regidor quiere hacer uso de la palabra sobre el dictamen que fue enviado. No, regidor, adelante. ¿No? No, adelante, bien. Gracias, regidores, regidoras. Entonces, someto a su aprobación del dictamen. Regidora Carmen María Palma Benítez. A favor. Regidor Jorge Otón Chávez Palma. A favor. Regidora Luz del Carmen Rosillo Martínez. A favor. Regidor Edson Armando Cortés Contreras. A favor. Regidora Libertad Aguirre Junco. A favor. Y mis votos a favor, por 6 votos se aprueba el dictamen, que les haré llegar el dictamen para su firma. Muchísimas gracias, queridos compañeros, regidoras y regidores. Y se hará oficial para remitirlo a la Secretaría del Ayuntamiento para que sea enlistado en la próxima sesión de Cabildo a celebrarse. ¿No estén de acuerdo, compañeras y compañeros regidores? Sí, perfecto. Y como punto número 5 del orden del día, el cierre de la sesión. Toda vez que sean desahogados los puntos enlistados del orden del día y por tratarse de sesión extraordinaria, no hay asuntos generales y en términos del artículo 43 del Reglamento Interior de Cabildo y Comisiones del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, se levanta la sesión, siendo las 12 horas con 16 minutos del día 3 de febrero del año 2021. Muchas gracias, queridos compañeros, regidoras, regidores, gracias, sindicatura, Secretaría General. Y gracias, hasta luego. Gracias, regidora Silvia Tanús, por darnos el espacio para poder realizar con tiempo la sesión. Un abrazo a todos. Sí, muchas gracias. Un abrazo, regidor. Sigue un abrazo. Y esperamos los cumpleaños. Esperamos. Gracias a todos.